Buenas tardes, señores, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un saludo. Vamos encendiendo todos la camarita, por favor. Todos con cámara encendida. Bueno. Les comento que vamos a iniciar la sesión número 4. Está destinada a comenzar ya de lleno, ¿verdad? Con formato de celda. Cuando digo formato de celda es cambiar el aspecto de las celdas o de rango de celdas que nosotros tengamos a la hora de trabajar, ¿verdad? Con la hoja de cálculo de Excel. Siempre vamos a querer nosotros, pues, dejar nuestros rangos de celdas lo más presentables que podamos. Y hay ciertos trucos que debemos nosotros tomar en cuenta para llevar a cabo este proceso. Así que voy a enviar por el momento, voy a enviar un libro de Excel aquí en el chat de grupo. Usted lo va a recibir por aquí mismo, por este medio. Y luego lo va a abrir y lo va a ir desarrollando con mi ayuda, ¿verdad? Yo voy a explicar una parte, digamos un 25% del trabajo que se debería realizar. El resto se lo voy a dejar a usted con la base del 25% que yo le voy a explicar. Así que listo por ahí, ya les envío el libro de Excel, un momentito. Vaya, ¿me confirman si ya ven el libro que acabo de enviar en el chat de la reunión? Recibido. Vaya, procedemos a abrirlo entonces y yo les comparto mi pantalla. Ah, espérenme, antes que nada, tengo que pasarles lista. Ana Cristina. Ana Cristina Díaz. Bessie Lisbeth. Presente. César Samuel. César Samuel. Cindy Arely. Presente. Claudia Auxiliadora. Claudia Auxiliadora. Presente. Dalila Marisol. Dalila Marisol. Daisy Elizabeth. Presente. Eva Susana. Eva Susana. Presente, Okay. presente. Floridalia. Flor Idalia. Griselda Lisset. Griselda Lisset. Héctor Manuel. Héctor Manuel. Joana de la Paz. Joana de la Paz. Jocelyn Beatriz. Jocelyn Beatriz. Julio Alejandro. Julio Alejandro. Carla Gabriela. Presente. Laura Berenice.
Laura Berenice. En el chat Ahí le han están escribiendo puesto en el chat. Presente Julio, Laura, Joana y Dalila. Permítame. Dalila, Joana, Julio y Laura. Permítame. Joana, ¿quién más? Dalila. Permítame. Ajá. Julio, Alejandro y Laura Rodríguez. Ok. Gracias. Leslie Yanira. Leslie Yanira. Leida Virginia. Leida Virginia. perdón, Luis Alexander. Presente. Gracias. Luis Armando. Presente. Marisol del Carmen. Presente. Marvin Alejandro. Y escribió también. Marvin. Sí. Ok. Osvaldo Vladimir. Presente. Se le escucha cortado, Osvaldo, ¿verdad? Presente, presente. Osvaldo. Sí. Es que se le escucha cortado. Pero ya, ya le puse la asistencia. Ricardo Mauricio. Presente. Sandra Carolina. Presente. Presente. William Mauricio. Presente. Yanira del Carmen. Presente. Gracias. Bye. Leida Virginia Moreno, presente. ¿Quién? Perdón. Leida Virginia Moreno. Quiero ver. Leida Virginia Moreno. Sí, me dijo mi compañera que ya me habían mencionado, pero había tenido problemas de conexión. Bueno. Ok. Buenas tardes, licenciado. Igual yo, Héctor Manuel. Va, ya les puse presente. Okay. Tratemos buenas de. Tardes, licenciado. No sé si ya me había mencionado Griselda Ramírez presente. Ah, ajá, ¿quién más? Un caballero me di. Me hola, buenas tardes, licenciado. Mire, a mí ya me había mencionado, pero no me había podido conectar por problemas de conexión, pero aquí estoy. ¿Su nombre? César Samuel Morazán Morales. César, vamos a ver. Ok. Vale, miren, para evitar este tipo de inconvenientes, les sugiero, ¿verdad?, que se traten de conectar con unos 15 minutos de anticipación. Es decir, no necesariamente tiene que estar enfrente de la máquina, pero sí por lo menos ya conectados para que a la una en punto ya todos estemos listos y no tengamos estos percances. Es decir, no tratemos de conectarnos a la una y cinco, porque a esa hora yo ya habré pasado lista. Le recomiendo entonces que un cuarto a la una ya todos estemos al menos conectados para evitar estos inconvenientes, ¿de acuerdo? Vale. Voy a compartir mi pantalla, decía. De una sola vez vamos a proceder al ejercicio. Usted me va a ir siguiendo. Si tiene alguna duda, pues simplemente me pregunta. Vale, tenemos esta tabla que abarca desde la celda A1 hasta la G9. Esta tabla aquí la tenemos que hacer llegar justo como está aquí en esta captura. Esto es una captura, lo que está abajo. A esto vamos a tratar de llegar hoy, ¿ok? Vamos a comenzar con el título que dice horario de clases, universidad pedagógica. Yo observo que, por ejemplo, la fila 1 tiene una altura más grande que todas las demás. Ok, me voy aquí por la fila 1 y procedo a cambiar la altura. Más o menos por ahí, ¿verdad? Asumo que me están siguiendo. Voy a solicitar a unos 3 participantes, ¿verdad? De manera aleatoria, que me muestren su trabajo en cualquier momento. Para yo chequear si estamos de verdad trabajando y que todo esté correctamente hecho. ¿De acuerdo?
Sí. Perfecto. Ahora veo que este texto está justo en una sola celda, es decir, no hay línea de división acá. Es una sola celda, es decir, se han unido o combinado algunas celdas, que serían desde la A1, voy a marcar desde la A1 hasta la G1. Y en la ficha inicio, grupo, alineación, voy a utilizar el comando combinar y centrar. Ah, ahora sí, ya veo que no hay línea de división. Luego, voy a centrar verticalmente este texto, es decir, que no lo quiero ver acá abajo, sino al centro. Entonces, tal y como se los mencioné ayer, esto lo encontramos en la ficha alineación, comando alinear en el medio. Ahí ya lo moví. ¿Me permiten un segundito? Un segundito que tengo que forzar algo por aquí. Me dan un segundito, por favor. Disculpen la interrupción. Aquí estamos. Licenciado, disculpe. Dígame. Que lo moleste. Fíjese. Dígame. Que como yo ingresé tarde, me comenta que esa tablita que usted está haciendo la mandó por el chat y a mí no me aparece. Fíjese, lo molesto si la puede volver a enviar. Vaya, permítame entonces. Muchas gracias. Un segundito. Y es que tengo que cerrarla para enviarla de nuevo, espérenme. ¿Me comenta si ya la ve, Samuel? Sí, hoy sí está, licenciado. Muchas gracias. Vale, sí, de la manera más atenta les pido, ¿verdad?, que estemos conectados por lo menos 10, 15 minutos antes de la 1 de la tarde para evitar inconvenientes, tanto por el proceso de asistencia como por el envío de los ejercicios que yo les voy a estar enviando. Siempre lo hago al inicio de la clase, ¿verdad? Y si me vienen tarde, tenemos que hacer una pausa para volver a enviarlo. Entonces evitemos estos inconvenientes y así me colaboran, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, entonces vuelvo a compartir. Vale, ¿ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí.
Entonces ya estábamos en este proceso, ¿verdad? De querer combinar las celdas desde la A1 hasta la G1. Luego movimos al centro, verticalmente hablando, el mismo texto que tenemos acá, horario de clase, universidad pedagógica. Bueno, ¿qué más? Yo veo, por ejemplo, que el texto es más grande de lo que yo lo tengo por aquí. Le vamos a cambiar el tamaño al texto. Lo puedo hacer de dos maneras, yéndome al grupo fuente y tamaño de la fuente. Aquí podría elegir, en media vez yo voy cambiando, podría elegir, por ejemplo, tamaño 14. O también puedo subir o aumentar o reducir el tamaño de la fuente utilizando estos dos comanditos de aquí, que dice aumentar tamaño de la fuente, reducir el tamaño de la fuente. Lo voy a dejar en 16, todavía está más grande que el de acá. Así que le voy a poner yo 15 manualmente. Me voy a este cuadrito del tamaño de la fuente. Elimino lo que está ahí y escribo 15. Presiono Enter. Ya se parece mucho más, ¿verdad que sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Se acuerdan el truquito que les mencionaba el día de ayer de poner una línea de texto en dos renglones? A ver, ¿cuál era el truquito? Al más enter, al enter. Correcto. Sí. Primero voy a dar doble clic justo a la izquierda de la U de universidad. Veo que el cursor está por ahí intermitente. Eso me indica que estoy en modo de modificar. Presiono Alt Enter, como nos dice Daisy. Y luego vuelvo a presionar el Enter. Y ya logramos ese efecto. ¿Qué nos falta? Nos falta poner el fondo amarillo. Justo lo veo aquí, el comando de color de relleno. Yo ya tengo el amarillo, puede ser que usted también, pero si no tiene usted el amarillo, simplemente lo elige en este listado. Y eso sería todo. ¿Vamos bien? Sí. 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 Excelente. Ahora le voy a poner bordes a mi celda. Usted observa que aquí hay bordes negritos, algo gruesecitos, no tanto, ¿verdad? Pero sí se notan. También veo bordes blancos acá arriba. Bueno, vamos a comenzar por poner bordes negros y después los que necesiten blancos se los vamos a aplicar. Primero y antes que nada, sombreo toda la tabla. Me voy a siempre inicio, grupo fuente, comando de bordes. Veo un gran listado de opciones acá. Cualquiera podría decir, no, yo aquí me quedo en todos los bordes. Sí, está bien, pero esta opción de todos los bordes ya viene predefinida. Es decir, no podemos nosotros cambiar el grueso del borde. Para esto, si queremos personalizar un poco más, pues nos tenemos que ir allá al final donde dice más bordes. Y nos aparece el cuadro de diálogo. De formato de celda, se posiciona en la pestaña borde. En estilo es donde nosotros vamos a elegir el borde correcto. Vamos a elegir este de acá. Pero el Excel está esperando en esta muestra de aquí. ¿A dónde es que nosotros queremos aplicar bordes? Bueno, yo solo quiero aplicar a toda la celda, es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, etc. Por lo tanto, con mi puntero del mouse empiezo a marcar acá arriba, acá abajo, acá a la izquierda, a la derecha, al centro, vertical y al centro horizontal.
Y con eso ya tenemos los bordes que se van a aplicar a todo el rango que hayamos marcado. Damos a aceptar. ¿Me cuenta cómo le fue? Listo. 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 ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar la altura del resto de celdas. Son un poquito más gruesas de lo normal. Pero como ese cambio lo quiero hacer para varias filas, voy a sombrear desde la 2 hasta la 9. Me posiciono en el límite de cualquiera de las sombreadas. Veo la doble flechita. Eso es el indicativo que voy a cambiar la altura. Arrastro un poquito. No es tanto lo que tenemos que arrastrar, ¿verdad? Es poco. Ya veo que todas las filas me tomaron la misma altura. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Veo también que algunas columnas no son lo suficientemente anchas como para mostrarme los textos completos. Bueno, vamos a aplicar aquello que vimos hace unos días, cómo cambiar la anchura de las columnas. Algunas están más anchas de lo requerido. Y una manera muy sencilla de lograr que el ancho de la columna se ajuste al texto más largo que encontremos en una columna es simplemente ubicarnos, por ejemplo, acá, entre la B y C. Y en vez de hacerlo manualmente, que yo amplío la columna o reduzco hacia la izquierda, mejor le voy a dejar ese trabajo al Excel. Voy a dar un doble clic sobre este puntero con doble flechita entre la B y la C. Y el propio Excel detecta que matemáticas es el texto más largo, por lo tanto lo adapta su anchura de columna a ese texto. Hagamos lo mismo aquí en la C, en la D, en la E, en la F y en la G. Y miren, con doble clic se logra que se ajuste automáticamente. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, ya va tomando forma, ya se parece un poquito más. Vamos a hacer que todos los textos estén centrados, incluyendo las horas, tal y como lo vemos aquí, centrados horizontalmente. Por lo tanto, voy a marcar desde la A2 hasta la G9. Y siempre en la ficha de inicio, grupo alineación, voy a presionar el comando centrar. Ah, cada vez va tomando más estética nuestro trabajo, ¿verdad? Otro detalle que estaba pendiente era el de aplicar aquí un relleno color negro, pero la letra debe ser blanca. Y los bordes también deben ser blancos para que se noten. ¿Cómo logramos eso? Voy a marcar desde la A2 hasta la G2. En color de relleno voy a elegir el máximo negro que encuentre. Aquí pudiéramos decir, y se me desapareció mi texto. No, el texto ahí está. Lo que pasa es que no hay contraste del color negro del texto con el relleno negro que acabamos de aplicar. Es más, lo pudiéramos comprobar dando clic aquí en la B2. En la celda no veo nada, pero sí en la barra de fórmula. Igual en la C2 o en la D2, etc. Ahí está el texto. Lo que pasa es que no se ve. Bueno, no hay más solución que volver a sombrear el rango y el color de la fuente que encontramos por aquí lo vamos a poner en blanco.
Ahí está ya, de regreso. Mira. Sin embargo, le falta tamaño al texto. Yo veo que aquí está en negritas y el texto está más grande también. Bueno, vuelvo a sombrear. Aumento el tamaño un poquito nada más, de a unos 13 es suficiente. Y le pongo negritas. Ya cada vez está agarrando más forma, mire. Sin embargo, ya caí en el lío de nuevo, que por ejemplo viernes no cabe en esta celda. Por lo tanto, me voy a ir entre la F y la G y le voy a dar doble clic para lograr que se lea. Y me faltan los bordes. Vuelvo a sombrear este rango desde la A2 hasta la G2. Me voy a ir a bordes de nuevo. Esto lo descarto. Yo a lo personal no suelo utilizarlos así. Porque entonces quiere decir que solo borde inferior o solo borde superior, etc. No tiene mucho sentido. Me voy a ir a más bordes entonces. Y resulta que tengo que ponerle color blanco. El color es lo primero que deberíamos de elegir acá. Luego me voy a blanco. Pero ese color se lo tengo que aplicar a la muestra. Es decir, a la izquierda, al centro, a la derecha. Solamente. Arriba y abajo, ¿no? Porque lo quiero mantener negro debajo de horario de clases. Vamos a ver qué pasa. Damos clic a aceptar. Y ahí está ya. Bien. Me cuenta cómo le fue. Listo. Listo. Excelente, vamos a ver si Bessy nos muestra su trabajo, nos comparte su pantalla y nos muestra por dónde va. Le faltan los bordes, ¿verdad? Los bordes blancos. Estaba intentando hacer ahorita. ¿Pero ya sombreó el rango antes que nada? Sí, ya se ha sombreado. Ah, vale, ok. ¿Elija el color blanco? No, 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 no. En la ficha borde, en la pestaña borde. Ahí en color, elija blanco. Ahora aplique el blanco, izquierda, centro, derecha. ¿Dele aceptar? Y ahí está ya. Gracias. Sandra, ¿me muestra su trabajo? Maximicemos ahí el Excel, por favor. Ahí está. Excelente, todo bien entonces. Muchas gracias. Paremos de compartir. Vaya, ahora Ricardo, si me muestra el suyo. Hola, en compartir pantalla. Sí. El de arriba es el mío. Espéreme. O sea que usted ya terminó, ¿no? Uh-huh. Hijo. Sí, ya lo vi. Ricardo. Ricardo, ¿verdad? Sí. ¿Y eso que se me adelantó? Parece que ya estamos bien, bien enterados qué hay que hacer, ¿verdad? Ya vamos ahí, aprendiendo. Vaya, está bueno, me ha sorprendido. Yo en un inicio dije, quizás la captura. Bueno, paremos de compartir. Paremos, porfa, de compartir. ¿Sabes cómo quitarlo? Yo lo voy a tener.
Vale, ya lo quité. El mismo botoncito de compartir, luego le dice parar de compartir. Oye, a la Ya próxima. no sale, ¿verdad? No, ya no. Bueno, sigo compartiendo yo por mi lado. Bien. Vamos a un caso muy especial, el caso de física. Este texto está girado en un ángulo de 60 grados, no de 45, por cierto. Bueno, además de eso se han unido dos celdas, observe. Voy a unir entonces la B3 con la B4. Primero, procedo a sombrear la B3 y la B4. Voy a hacer un poquito más grande esto para que usted lo mire mejor. B3 y B4 están sombreadas. Las voy a unir con combinar y centrar. Voy a mover el texto arriba, al medio. Y ahora procedo a cambiar el ajuste de giro. ¿Dónde está eso? En el grupo alineación, comando orientación, voy a elegir formato de alineación de celdas. Entonces me ubico en el cuadro de diálogo de nuevo de formato de celdas, pero la pestaña alineación. Me concentro aquí donde dice orientación. Y yo puedo girar, ya sea manualmente aquí, haciendo un ajuste, deslizando hacia 60 grados. ¿Quién me dice 60? Aquí abajo. Me dice 60. Cuando yo llegue al número. O, si yo quiero ser más preciso, pues simplemente le escribo. En vez de 0, le escribo 60. Y ya está giradito ahí, miren. Luego le doy a aceptar. Ya está girado. Y me falta el rellenito color naranja. Bueno, me ubico en esa celda y le aplico rellenito color naranja. Tal y como lo vemos ahí. Ahora, tenemos un nuevo lío, que aquí hay otro física y otro física. ¿Cómo podemos lograr que este física agarre el formato de este? Es decir, que no quiero yo tener que combinar y centrar, cambiarle relleno, cambiarle... ¿Hola? ¿Quién habló por ahí? ¿Copiar formato? Copiar formato, correcto. Pero fíjense, antes que nada se posiciona en la celda activa y cuando le sale la cruz, control. Cuando le sale la cruz que usted tiene, que es una rayita, la cruz para jalar formato, la que es solo una rayita, dos rayitas, con esa usted desde la esquina posterior la jala hacia la siguiente y ahí se le copia el formato. Aquí, en esta esquinita. Sí, ahí, y la jala hacia la derecha. Vamos a ver. Ok. Pero también me falta este y otro. Y podría tipo, ser, ajá. Podría ser como repetir la acción con el F4. Con el F4. Fíjese que con el F4 yo nunca lo he intentado. Vaya, pero... Porque sí me es. FN y F4 y sí me... Como indicarle que voy a repetir la acción. Fíjese que yo no estoy utilizando laptop. Por lo tanto, la tecla FN no la tengo en mi equipo. FN aplica cuando es laptop, pero si es computadora de escritorio, no. Perfecto. Ahora, si nosotros, si seguimos con este efecto... Entonces todas van a ser físicas. Eso no sería lo indicado. Al menos no en este caso. Yo lo que quiero es que este formato de aquí se aplique hacia acá
y hacia acá. En todo caso, si usted pone control y sombrea cada una de las que dicen física, o la copia física, la que ya está formateada, y luego se va a cada una de las celdas y la sombrea y le pone pegar. Sí, va a funcionar, pero no es el método adecuado tampoco. Ok. Le voy a decir cuál es el correcto. Lo que queremos es absorber, digamos, utilicemos esa palabra un poco más entendible, absorber el formato de aquí y pegárselo aquí, aquí y aquí. Fíjese. Primero y antes que nada me voy a ubicar en la celda, que ya tiene formato. Luego, en la ficha de inicio, grupo portapapeles, hay un comando aquí que dice copiar formato. Si yo le doy un clic a él, el Excel está entendiendo que me va a agarrar el formato que está aquí. Y observe que el puntero se convierte en una crucita. Ese puntero no lo habíamos visto. Una crucita con una brochita. ¿Qué significa la brocha? Que si yo coloreo por aquí, me agarro el formato allí. ¿Me explico? ¿Ya lo hicimos? Eso. Sí. Ese sí es el método correcto. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de copiar y pegar cuando en realidad tal vez no es eso lo que necesitemos. Pero resulta que yo tengo dos físicas más. Tengo uno aquí y tengo otra acá. Es más, esta tiene dos celdas y esta tiene tres. Miren. Ah, fíjense lo que voy a hacer. Voy a deshacer este cambio aquí con el comando de deshacer. Presiono escape y que todo quede como estaba antes. Necesito aplicar este formato en un solo paso aquí, aquí y aquí en un solo paso. Es allí donde ese copiar y pegar no sería lo adecuado. Me ubico en la celda que tiene el formato. Me voy a ir de nuevo a este comando, pero no lo voy a presionar una vez. Lo voy a presionar dos veces seguidas. Marco aquí y marco aquí. Ajá, ¿verdad que ese truco nos gustó más? ¿Ah? Mejor así. Bueno, aquí hay un pequeño inconveniente todavía. En esta celda solo me unió dos. Pues sí, porque el formato que yo traía de aquí era de dos celdas. Aquí me unió dos, pero me falta una. ¿Y cómo puedo lograr yo que sean tres? Observe. Combinar. Voy a sombrear desde la C7 hasta la C9. Voy a deshabilitar, oiga la palabra que estoy utilizando, deshabilitar, combinar y centrar. Y ahí es donde empezamos a sufrir. ¿Y eso por qué me ha parecido así? Si yo lo único que hice fue quitar, combinar y centrar. No hay problema. Mantenga las tres celdas seleccionadas. Vuelva a presionar, combinar y centrar. Asunto arreglado. ¿Estamos bien? Sí. 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 Vale. Bueno, yo creo que hoy sí ya estamos listos para que usted me termine todo el resto de formato que debemos aplicar. Ya tenemos la base. Y pues ya le dejo yo el trabajo a usted para que me lo termine. ¿De acuerdo? Está bien. Sí, está bien.
Bueno, en unos minutos voy a empezar a llamar para que me muestren su trabajo. Tengo una duda. Dígame. No puedo poner matemáticas, así las letras como verticales. Bueno, sí están verticales porque ya les diré los grados a... Si gusta, Gabriela, me comparte su pantalla porque mientras no vea lo que usted tiene en pantalla, no le puedo indicar qué hacer. Vale, permítame. Solo que se lo voy a poner como video porque... No te estoy conectada desde el teléfono, pero estoy haciendo la práctica en mi máquina. Bueno. Esta opción, no sé si se lo grabé. Permítame un segundito, tengo que ponerla en pantalla grande. Vaya. Ubíquese en esa celda para empezar, ¿verdad? Denle un clic a la celda donde dice matemática. ¿Ya está ahí? Sí. Váyase entonces a centrar verticalmente. Pero no sé dónde está esa opción. Esa la acabo de explicar. Es el comando que se llama alinear en el medio, en la ficha alineación. Vaya, porque nos metimos aquí, No, ¿verdad? no le dé clic derecho. Si le da clic derecho, se mete a algo que no es lo correcto. Busque el comando alinear en el medio que se encuentra en el grupo alineación. Ahí a la izquierda de combinar y centrar. De esta. Es el de arriba, el de arriba. Alinear en el medio. Vale. Ahora entremos al comando
que se llama orientación. Allí mismo, en la misma posición donde estaba alinear en el medio, está también un poquito a la derecha, orientación. Cabal. Dele un clic a la última opción. Formato de alineación de celda. Sí. Va. Ahora, déjeme ver. Vaya, en el cuadrito de la derecha, donde dice orientación, justo a la izquierda, donde yo le dije que moviera el texto para cambiarle el grado de orientación, ahí dice texto. Cabal, esa que dice texto es. Dele a aceptar. No, tendría que ser así. No, solo dele clic a donde dice texto. Dele a aceptar. ¿Vale? Gracias. Bueno. Ya está terminado. Perfecto, ya voy a llamarlos, que estoy esperando que todos terminen, ¿sí? ¿Saben qué? Podemos subir la manita para indicarme que ya, ya han terminado. De esa manera vamos a ir trabajando. Súbanme la manita aquellos que ya terminaron, por favor. ¿Saben cómo subir la manita? Vaya, tenemos a Héctor, a Daisy, Alex, Joana. Ya tenemos cuatro manitas arriba. Déjenlas así, no la vayan a bajar. Para yo ir viendo quién más va avanzando. Yo tengo un problema. Dígame. No sé si le comparto mi pantalla. Claro que sí. Ok, permítanme. A ver, ¿dónde está Excel? Ok. Me está quedando así con los... No me está cuadrando, el centro está descuadrado. Con la celda me está quedando con los vertical, no me queda cuadrado como los otros. ¿Y qué fue lo que hizo ahí, William? Bueno, voy a... Primero lo que hice fue centrarlo, ¿verdad? Uh-huh. Luego me fui aquí. Vale, un momentito, ahí es donde empezamos con el error. Un momentito. Ah. Primero tenemos que sombrear la B3 y la B4. La B3, ok. Ok. Ahora la vamos a combinar. Ok. Vale. Ahora vuelve a entrar donde me decía. Aquí. Uh-huh. Texto. Y póngale 60 grados. No, texto no. Ahí no aplica texto. Ahí es okay. 60 grados. Ok. Dele a aceptar. Ahí yeah. está, mire. Ok. Bye. Gracias. Bueno. Para quitar el compartir, ¿cómo le pongo? Yo se lo voy a quitar. Oye. Gracias. Va. Ya tengo más manitas por ahí. Ya tenemos a Ricardo, Cindy, Claudia, Yanira. Estamos esperando al resto. Ya tenemos la manita de Julio, de Samuel,
Estamos esperando el resto. Bueno, estamos a 5 minutos. Le vamos a pedir a Cindy si nos muestra su trabajo, por favor. Ubíquese en la celda D3. Cindy. Celda D de dedo. D3. Ok, estamos bien. Quiero ver. Perfecto, todo bien. Muchas gracias, Cindy. Vamos a ver quién más por ahí. William, parece ya terminó también. William, ¿nos muestra su trabajo? Ah, no, no ha terminado, William. Es que me subió la manita, entonces pensé que ya había terminado. No le escucho, tiene micrófono apagado. No, había terminado. No, todavía me falta, perdón. Ahorita vaya, la bajo. Entonces hay que bajar la manita y terminar. Oye. Ok. Bueno.
Vamos a ver, Griselda, si nos muestra el suyo. Griselda, ¿me escucha? Vaya, ubíquese en la D3, por favor, donde está matemáticas, de arriba hacia abajo. Perfecto, gracias. Paramos de compartir. Vamos a ver, Alex. Recordemos que la camarita tiene que estar encendida, señores. Alex, si nos ayuda. En ese momento. Gracias. Me confirma si puede visualizar. Sí. Ubíquese en la D3 también. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Bueno. Vamos a ver quién más me queda por ahí. Ana Cristina no ha terminado. Hola, Ana Cristina, ¿me escucha? Ana Cristina Díaz, ¿me escucha? Zulma Jenny. Zulma, ¿me escucha? Hola, sí, ahorita. Bueno. ¿Está con dos dispositivos, Zulma? Sí, es que desde la compu tengo problema de audio. Ah, ok. Ok, ubíquese en la E3, donde está filosofía. Estamos bien, excelente. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Leida si nos muestra el suyo. Maximice ahí el Excel, por favor. Dele un clic al botoncito de maximizar en el Excel. Ahí por donde usted suele cerrar cualquier programa. Ay, no vimos nada, Leida. Tiene que maximizar y luego mostrármelo. Hoy sí. Vaya, ubíquese en la, quiero ver, en la E3. Estamos bien. Gracias. Paramos de compartir. A ver, Yanira, ¿nos muestra el suyo? Ahorita. Bueno. Quiero ver, ubíquese en la F3. Esa es la F2. ¿En la F3? Ok, estamos bien. Ahí lo que le falta nada más es ampliar quizás un poco la altura de la fila, desde la 2 hasta la 9. Y todo lo demás está bueno. Oye. Ok. Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, bajemos manitas.
Aquellos que no me pudieron subir la manita, por favor, les pido, ¿verdad?, que ya después de clase puedan terminar este trabajo para practicar, ¿verdad? Queda conciencia cada quien y responsabilidad de terminar el trabajo de clase. Así que, señores, no sé si hay alguna duda o pregunta. Ingeniero, una duda. Lo que veo que es la imagen de abajo, el ejemplo que teníamos, es una imagen. Es una imagen. ¿Y eso se colocó solo a manera de que no se modificara el Excel o al final tendríamos que dejarlo así como un recorte dentro del libro? O... No. Eso le queda solo a usted. Si usted quiere quitar la imagen, pues es gusto suyo. Yo no se lo voy a revisar, ni va a ser parte de trabajo evaluado, nada de eso. Oye. Gracias. Lo que sí es evaluado son los laboratorios de la plataforma, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Bye. Bueno, señores, si no hay preguntas, pues nos despedimos acá y nos vemos el día lunes. Pase buen fin de semana. Gracias. Feliz día. Chao. Gracias. Dios.